Sí, buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran en la sala. Les doy la más cordial bienvenida y les informo que en 2 minutos comenzaremos esta actividad. Muchas gracias por estar presentes y repito, en 2 minutos comenzamos la actividad. Muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran en esta sala. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad con la que iniciamos formalmente el Diplomado en Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia, que en este 2021 ha impulsado nuevamente la Dirección de Educación Continua y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, el Instituto Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla. Para su servidor, Eduardo García, es un gusto tenerles aquí. Y para comenzar esta actividad, esta actividad protocolaria, vamos a tener un muy breve acto inicial en el cual van a intervenir dos de nuestras autoridades universitarias. Por una parte, la maestra Erika Olinger Lamadrid, que es la directora de Educación Continua de nuestra universidad, y también estará acompañándonos la maestra Rosario Arrambide. Ellas nos dirigirán unas breves palabras, que no por eso, no por ser breves, serán menos importantes y nos ayudarán a revestir de la formalidad necesaria este evento tan importante en el cual contamos con una presencia significativa, no solo de estudiantes, hombres y mujeres que han tenido confianza en esta universidad para cursar el diplomado, sino también de la maestra Irma Pineda Santiago, que ya se encuentra entre nosotros y nosotras y que tendrá a su vez, nos hará el favor de llevar a cabo la ponencia inaugural. Entonces, sin más, le doy la palabra a la maestra Erika Olinger Lamadrid para que nos dirija unas palabras, por favor. Tiene la palabra, maestra Erika. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Doctora Irma, maestra Ramírez, es un gusto verlos aquí a todos ustedes el día de hoy. Desde la Ibero Puebla estamos muy contentos de recibirlos en este diplomado en nuestra universidad, así en la distancia, pero que sigue siendo su casa. Y estamos convencidos de que la educación es la respuesta ante los problemas actuales que enfrentamos actualmente de injusticia y de violencia. Y nos es grato que a través de estos programas en conjunto entre la Dirección de Educación Continua y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, que sirva este como un canal para que más personas se preparen para defender los derechos humanos, para atender a víctimas, para acompañar procesos. Y estamos orgullosos de que desde la Ibero podamos pronunciarnos y podamos prepararnos también para la denuncia en favor de los menos, de los desprotegidos y que juntos podamos construir
una estructura social más justa. Entonces, sin más, pues les doy la más cordial bienvenida a este diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Y ahora le daría la palabra a la maestra Rosario Arrambide para que también nos haga favor de dirigir un mensaje. Gracias, Eduardo. Pues buenas tardes a todos y todas las que nos están acompañando en nombre de este Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural en donde nos acompaña además la maestra Irma Pineda, a quien saludo con mucho gusto, a quien le agradezco que nos acompañe en este proceso de formación de nuestra universidad y que, como ustedes ya saben, pues nos va, ella además forma parte de este foro permanente en cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. Entonces, pues es muy enriquecedor contar con esta experiencia también que ella nos va a estar socializando y en este tema sobre el acceso a la justicia para las personas indígenas que han sido víctimas de la desaparición forzada. También quiero saludar con mucho gusto a todos los alumnos, las alumnas que van a estar cursando este diplomado, que nos están acompañando. Platicarles también que el objetivo de este diplomado, pues, es un ejercicio académico que sí busca, pues, proveer de recursos, de herramientas teóricas, prácticas en distintos temas de derechos humanos y sobre todo desde un enfoque interseccional y con ciertos principios transversales. Van a estar abordando distintas temáticas relacionadas con los derechos humanos. Pero también otra dimensión de este diplomado es que ustedes también puedan tener un proceso de reflexión sobre la situación actual de los derechos humanos, sobre qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestra entidad, y poder generar esta reflexión y poder aportar con esto también un granito de arena desde el instituto, desde la universidad, a procesos de transformación social en donde todos y todas nos hagamos conscientes de esta realidad, pero también nos hagamos cargo de la misma. Y por esta realidad, pues hago referencia a esta situación que atraviesa México, una situación de graves violaciones a los derechos humanos. Al día de hoy, en México, se cuenta con 91.444 personas desaparecidas en todo el país. Y de estas personas, 2.501 son de Puebla, ¿no? Estamos hablando de una de las más graves violaciones a derechos humanos. Y si pensamos en feminicidios, pues a nivel nacional se cuentan con 564 feminicidios en un corte de enero a julio, mientras que en Puebla, a través de nuestro observatorio, hemos registrado 41 feminicidios en este mismo periodo. Entonces, estos son solo algunos datos entre muchos otros que nos hablan de este contexto tan grave de la situación de los derechos humanos y que atraviesa por elementos como la impunidad estatal, la impunidad social y cómo esto fomenta la repetición, el agravamiento de estas violaciones y se manda este mensaje de tolerancia estatal. Entonces, de verdad, espero que este diplomado se traduzca en eso, en un espacio no solo de aprendizaje, sino de reflexión para la acción, en donde todos desde su quehacer pues puedan promover los derechos humanos, impulsar acciones de acompañamiento, etcétera. Eso es lo que esperamos desde el instituto, este es el objetivo del instituto. Saludo a todos y a todas las que nos están acompañando, por supuesto a las autoridades de educación continua, porque gracias a ellas también este diplomado es posible, a los compañeros y compañeras del instituto, Eduardo y Excel, que están a cargo de todo este proceso, pero también de todo el equipo del IDIE que va a estar participando en distintas sesiones. Y bueno, sin más preámbulo, pues les doy la bienvenida también a nuestra ponente, a quien agradezco mucho, y espero que disfruten bastante este diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, y muchas gracias, maestra Erika. Sabemos que en esta lucha constante y cotidiana por la defensa y la promoción de los derechos humanos, la cuestión formal es importante, pero también, y tal vez muchísimo más importante, es la acción colectiva y la acción y la movilización tomando una posición ineludiblemente política, como lo hace en este caso la Universidad Iberoamericana, en un trabajo que viene desarrollando, sobre todo en los últimos años, de acompañamiento a familiares de personas que han sido desaparecidas en el centro de la República y de manera particular en Puebla. Y es en este contexto en que decidimos tomar la decisión de tener una invitada que nos pudiera hablar acerca de un fenómeno gravísimo que en nuestro país es lacerante, pues desde hace mucho tiempo, que ya es de larga data. Y por eso nos atrevimos a contactar
e invitar, y afortunadamente contamos con su venia, con su aprobación, con el interés de participar con nosotros y nosotras en este inicio del diplomado, dando una plática que le hemos titulado ¿Con qué unidad se mide la ausencia? Este fragmento del poema mismo que se llama Cándida de nuestra invitada, de la maestra Irma Pineda Santiago, que hoy está con nosotros y nosotras en esta tarde, y a quien me honraré en presentar, y me da muchísimo gusto de presentar, no solamente porque como yo también es oaxaqueña, sino porque toda la trayectoria que tiene nos hace alimentar no solo la esperanza de encontrar vivos y vivas a las personas que han desaparecidas, sino porque también en el marco de esa esperanza ella va labrando con su palabra de poeta horizontes de posibilidad también. La maestra Irma Pineda Santiago es hija del señor Víctor Pineda Enestroza, que fue mejor conocido como Víctor Yodo y quien desapareció hace ya 43 años, este fatídico número de 43. Que ahora también se empata con el número de otros 43 que corresponde al número de los estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Él fue desaparecido el 11 de julio de 1978 a manos de militares en Juchitán, Oaxaca. Él fue un líder destacado de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, que en aquellos años de defensa de las tierras comunales, enfrentó al omnímodo poder priista que en el estado de Oaxaca ha campeado durante muchos años, ¿no? Y luchó mucho por el derecho de los jóvenes a la educación y a la democratización del poder municipal. La maestra Irma Pineda es entonces heredera de una raigambre de lucha, de un linaje de lucha, y ella es una poeta vinizá. No, ella es una poeta zapoteca del Istmo de Tehuantepec y es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 203. Ha impartido clases en la UNAM y en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. Estudió la licenciatura en comunicación, la maestría en educación y diversidad cultural y el máster en cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos. Sus ensayos han sido publicados por la Universidad de Siena, Italia, la Universidad del Istmo, el Colegio de Guerrero, entre otras instituciones. Es autora de varios libros de poesía bilingüe que tienen la mayoría nombres en dichasá, en zapoteco del Istmo, pero no me atrevo a siquiera a intentar leerlo en esa lengua, los diré en español, como Rojo Deseo, como Dos es mi corazón, Azul anhelo, entre otros tantos. Su obra ha sido traducida al inglés, al alemán, al italiano, al portugués, al serbio y al ruso, hasta donde tengo conocido, creo que últimamente también ha sido traducida a otras lenguas. Fue presidenta de Escritores en Lenguas Indígenas, ACEI, becaria del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Ha sido asesora legislativa en el Congreso de la Unión por el periodo 2022 y fue electa como integrante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Entonces, con toda esa claridad de pensamiento, pero sobre todo con toda esa autoridad moral, es que le doy la bienvenida en esta tarde, en la inauguración de este diplomado, a la maestra Irma Santiago, a quien le doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí, maestra. Dios quiera, Pelita, Eduardo. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia, su acompañamiento. Saludo de manera muy especial a las maestras Erika, Rosario, que por ahí ya nos dieron la bienvenida. Al doctor Eduardo también, el habernos extendido la invitación. Y bueno, pues me siento muy honrada de ser parte de este espacio inaugural de un diplomado que para mí tiene mucho sentido y que es necesario. No solamente es importante, sino realmente estoy convencida de que es necesario porque pues necesitamos más gente sensibilizada en el tema de los derechos humanos, más gente experta, más gente con mayores conocimientos sobre el tema de los derechos humanos, porque es un tema que, pues como ya se mencionaba hace un momento, nos está lacerando no solo como Estado, sino también como país, ¿no? La constante, la frecuente y cada vez más violencia que hay en este tema de la agresión y la violencia hacia los derechos humanos,
tiene que parar de alguna manera, y creo que la manera en la que podemos ir abonando para que sea reducida y en algún momento pues no tengamos que hablar de derechos humanos porque todos los estamos respetando, creo que la mejor manera de avanzar en ello es justamente desde la educación, ¿no? Desde la formación, que nos permite sensibilizarnos, que nos permite tener las herramientas también para la defensa de estos derechos y nos permite prepararnos para acompañar los procesos de diversos grupos, sectores, personas que están viviendo estas situaciones tan tristes. Se mencionaba, mi nombre es Irma Pineda Santiago, y pues vamos a platicar un poquito del tema de la desaparición forzada. Pues por aquí el doctor Eduardo nos sugirió este título que es el de con qué unidad se mide la ausencia, porque finalmente cuando hablamos de desaparición forzada, quienes hemos vivido esta situación en carne propia, pues no sabemos si lo medimos en lágrimas, si lo medimos en días, en tiempo, si lo medimos en la cantidad de dolor, es decir, no hay una unidad precisa para hablar de la ausencia y para hablar del dolor que provoca la desaparición forzada, ¿no? Pero bueno, quiero aclararles que soy especialista en derecho, sin embargo, por mi propio quehacer en la vida de apoyar diversos procesos de familias de desaparecidos o desaparecidas también, porque ha habido varias mujeres. Y pues a partir de la experiencia personal y sobre todo esta búsqueda de justicia, nos ha permitido ir teniendo vinculación con diversas instituciones. Y esto que les quiero contar, ¿no? Cómo nos ha ido en este proceso de vivir con el tema de la desaparición forzada y cómo hemos tenido o no respuesta de distintas autoridades a las que hemos tenido que recurrir para este proceso. Entonces, bueno, si me acompañan con la siguiente diapositiva, quiero empezar compartiéndoles este poema que se llama Cándida, que es el nombre de mi madre, y bueno, que es parte de una serie de poemas que escribí sobre el tema de la desaparición forzada, que ustedes, si les interesa, pueden bajar en línea. Está en el libro que se llama Azul Anhelo, ustedes pueden llamar Pineda Azul Anhelo y lo pueden bajar de manera gratuita porque es un libro digital que está ligado. Bueno, se los comparto, se llama Cándida. Está de manera bilingüe, aquí les comparto nada más la versión en español. Y dice, mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas, depositó en mis oídos los cantos de la gente nube, me enseñó los signos de mi nombre, a usar el ajo en la comida, a medir el dulce y la canela, a evitar el limón cuando viene la regla, a no temer el crujido del techo de madera y teja cuando la tierra tiembla. Ella resolvía las dudas, pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido, cómo se enfrenta a lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso, qué palabras explica a los hijos, qué es un desaparecido. ¿Con qué unidad se mide la ausencia, los días oscuros, los oficios sin respuesta? ¿Cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro, los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido? Muchas gracias. Bueno, en esta imagen, como ustedes pueden ver, hay algunos rostros y algunas frases. Tratamos de darle rostro a las personas indígenas, particularmente, que vamos ubicando como desaparecidos, como personas desaparecidas. Entonces, algunas frases que ustedes ven en otras lenguas, por ejemplo, dice Lawi Tomás, es ¿dónde está Tomás? En Tutunacú, de Puebla, por cierto. Tomás Pérez, que es uno de los desaparecidos desde 1990, del estado de Puebla, para Anu Víctor Yo, que es ¿dónde está Víctor Yodo? En Dichazá o Zapoteco del Istmo, porque pues, él es Vinizá de Juchitán. Y bueno, así vamos tratando de ubicar las personas que han sido desaparecidas. También tenemos aquí a los compañeros Jesús, Amapera, Armando, Purépechas. Y bueno, todavía no hemos alcanzado a ponerle rostro a muchas personas porque, y esto bueno, lo voy a comentar un poquito más adelante, pero algo que ocurrió es que, pues, en esta cifra de tantos desaparecidos en el país, pues, se diluyó
un tanto la identidad de las personas desaparecidas y no se les buscó como indígenas particularmente o no se les ha buscado como indígenas particularmente, sino solamente de manera general, ¿no? Como personas desaparecidas. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Quiero comentarles que vamos a hacer aquí un tanto la distinción, ¿no? Porque en México tenemos una terrible numeralia en cuanto a personas desaparecidas, casi 100.000 ausencias de las que hablamos ahora, pero también es importante señalar que han sido personas que han ido desapareciendo en diferentes épocas y por diferentes motivos, ¿no? Hay una etapa que se distingue, o algunos lo distinguen, entre después de 1968, tomando como punto de partida pues, la masacre de Tlatelolco en 1968, y la década de los 70 y hasta la mitad de los 80, sobre todo la década de los 70, que fue conocida, seguramente ustedes lo habrán escuchado, como el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? ¿Por qué? Porque fue esta violencia del Estado hacia las diversas manifestaciones que existieron posterior al 68, como grupos armados, grupos guerrilleros, organizaciones populares, y que el Estado organizó pues todo un proceso de enfrentamiento y de desarticulación también de estos grupos, principalmente grupos de jóvenes y de campesinos, y que además pues usó en este proceso de desarticulación la desaparición forzada como un mecanismo para desanimar cualquier otra expresión de rebeldía contra el Estado, ¿no? Hay quienes no están muy de acuerdo con este término de la guerra sucia porque dicen que bueno, una guerra es el enfrentamiento de dos ejércitos más o menos en igualdad de condiciones, ¿no? Y que no podemos llamarle guerra a una violencia de Estado hacia campesinos, hacia mujeres, que no estaban en las mismas condiciones de enfrentar al Estado con todo el aparato de poder. Y entonces, bueno, toda una discusión sobre si se usa o no, pero por lo pronto es como un término que nos permite identificar un perro. La desaparición forzada también. Si bien les decía que se habla mucho de este periodo, que parte de 1968 no significa que sea como las primeras nociones de la desaparición forzada, ¿no? Hay algunos autores, como el doctor Vicente Ovalle, que nos refiere que desde la década de los 40, es más, él da un dato en San Luis Potosí, como de los primeros datos que se conocen sobre desaparición forzada por la lucha sindical en San Luis Potosí desde 1931, ¿no? Entonces, él refiere que en los 40 y en los 50 ya hubo casos de desaparición forzada en el contexto de las luchas sindicales. Pero bueno, quiero centrarme como en esta parte de los 70s a los 80s, que hay una fuerte presencia del poder del Estado para ejecutar o perpetrar esta acción, ¿no? Que conocemos justamente como la desaparición forzada, porque recientemente también tenemos bastantes personas desaparecidas, pero ya tiene que ver con otra dinámica vinculada a grupos de delincuencia organizada, vinculada también incluso a particulares. Y entonces, para esta charla nos vamos a centrar en este periodo de 70-80. Y también aquí les comparto esta definición que nos da el doctor Vicente Ovalle sobre la desaparición forzada, ¿no? Y que justo nos comenta que es una forma específica de violencia de Estado que se presenta como una práctica, particularmente dentro de las instituciones encargadas de la seguridad, que en estos momentos aparece como una estrategia sistemática, planificada o al amparo del Estado para la eliminación de aquellos definidos como enemigos políticos. Hace esta especificación de las instituciones de seguridad del Estado porque se va cogiendo después tanto de testigos o como personas que afortunadamente fueron liberadas después de un periodo de desaparición, pues que quienes fueron los perpetradores
de este acto, mi ejército mexicano, es la Fuerza de Seguridad del Estado, una institución de seguridad del Estado, fueron policías federales, fueron los de la Dirección Federal de Seguridad, posteriormente también los del Centro de Inteligencia, el CISEN, es decir, instituciones del Estado que en teoría estaban para salvaguardar la seguridad nuestra como mexicanos y que sin embargo se volvieron el brazo perpetrador de este crimen, que además debemos recordar, y ustedes seguramente ya lo tienen muy claro, que es un crimen reconocido ya en el crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, esta es una definición que les comparto. Aquí abajo está la bibliografía, por si les interesa. El libro se llama Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada, 1940-1980. El autor es Camilo Vicente Ovalle, por si les interesa después buscar este libro. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablábamos de que el Estado busca ejecutar este acto de la desaparición sobre quien considera su enemigo y particularmente su enemigo político, ¿no? Decíamos que en esta década de los 70s, 80s, pues se da también este auge de diferentes grupos opositores al Estado, en algunos casos como la Liga 23 de septiembre en Chihuahua, pues los grupos armados de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez en Guerrero, la misma coalición obrera campesina estudiantil del Istmo en Oaxaca. Bueno, varios ejemplos que podríamos ir nombrando, pero en lo que quiero centrarme es cómo se da esta construcción del enemigo político y por qué hablamos de una construcción del enemigo político, ¿no? Porque no es que per se quienes se rebelan al Estado sean ya el enemigo político, sino es más bien el Estado quien, aprovechando pues uno de sus aparatos más poderosos, que son los medios de comunicación, aprovechando los medios de comunicación, va generando socialmente una idea sobre los, entre comillas, peligros que representan determinados personajes o determinados grupos. Y cómo a través de los medios de comunicación se nos va vendiendo al público, a la sociedad, la idea de que son un daño, ¿no? O como decía aquel cliché, un peligro para la nación. Entonces, a partir de este proceso mediático, se va generando esta idea, ¿no? Y lo podemos revisar cuando nos vamos a mirar, y además los invito a hacerlo, cuando nos vamos a mirar la prensa o audios de programas de radio de los 70s, cómo se presenta, ¿no? A un personaje como Genaro Vázquez, a un personaje como Lucio Cabañas, a un grupo como la Liga 23 de septiembre, como la COSEI, posteriormente el EZLN, seguramente eso lo recordarán un poco más quienes aquí nos acompañan, cómo mediáticamente se va dando la idea de grupos de revoltosos, de grupos de delincuentes, de grupos que están de asaltabancos, de secuestrador, es decir, una serie de calificativos que van permeando socialmente de tal forma que frente a la gente se van convirtiendo ya no solamente en el enemigo público que lo son para el Estado, sino también en el en enemigo público, un enemigo que es un actor que puede generar mucho daño para la sociedad, que puede hacer mucho daño en su entorno y por lo tanto es necesario acabar con ese daño, ¿no? Y esto va llevando a que socialmente se justifique esa violencia y esa represión, ¿no? Yo creo que el ejemplo más fuerte reciente que tenemos, pues es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Como en algún momento también mucha gente decía, bueno, es que se lo merecían por andar de revoltosos, ¿no? Se lo merecían porque no estaban en sus aulas estudiando, sino que andaban buscando algo, o seguramente estaban vinculados a grupos de delincuencia organizada. Pero son ideas que se van permeando desde esta construcción que hace el Estado como un enemigo político, ¿no? Y cómo este enemigo político se transforma en el enemigo público, y a partir de que se vuelve el enemigo público,
socialmente justificamos la violencia que se ejerce sobre estas personas o estos grupos y socialmente justificamos esa represión, ¿no? Entonces, esta es la parte que hace también el Estado y que no hay que perder de vista cómo se establece este mecanismo, ¿no? Del enemigo político al enemigo público y la justificación de los actos represivos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues les decíamos que generalmente lo que vamos encontrando es que en estos procesos de desaparición forzada, pues las personas indígenas, pues hay varias dentro de esta numeralia de desaparición forzada, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Pues que resulta que en nuestra desesperación, las familias, pues olvidamos un poco el nombrar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, como personas indígenas, ¿no? Que además tenemos que decirlo, cuando una persona indígena es desaparecida, no solamente se llevan a un individuo, se están llevando a un elemento importante de la comunidad y se lo están llevando precisamente porque lidereaba algunos procesos de resistencia, algunos procesos de oposición o lucha, estaban en la defensa o estaban como guía de procesos de defensa de territorios, de recursos naturales, por oponerse a megaproyectos, por oponerse a algunas condiciones o situaciones que seguramente estaban afectando el territorio y los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, pues de repente se los llevan, los desaparecen y las familias, antes que pensar en reivindicarlos como indígenas, pues nuestra prioridad se volvió encontrarlos, ¿no? O sea, encontrar respuesta a la gran pregunta de dónde están, saber dónde estaban nuestros seres queridos, saber dónde estaban nuestros familiares. Y descuidamos tal vez esta parte de nombrarlos en su identidad, ¿no? Que se llevaron a un líder zapoteco, que se llevaron a un líder purépecha, que se llevaron a un líder tutunacú, a un líder náhuatl. Es decir, esta parte se fue diluyendo en la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Pero también para el Estado fue bastante conveniente, porque el diluir la identidad también permitió invisibilizar las luchas o los motivos que estas personas tuvieron para su resistencia, ¿no? Es decir, se invisibiliza los daños y las afectaciones que están o que ocurrieron y que siguen ocurriendo en las comunidades indígenas, ¿no? Se invisibiliza el hecho de que alguien fue sustraído de su comunidad porque estaba defendiendo el agua, estaba defendiendo los animales, estaba defendiendo a los árboles y a las plantas, estaba defendiendo a la tierra, estaba defendiendo determinados tipos de granos. Entonces, estas luchas, negarlas, invisibilizarlas, también resultó conveniente para el Estado, ¿no? Además de que también era muy conveniente que no exigiéramos pues esta especificidad de datos, ¿no? Es decir, cuando se nos presenta la numeralia de desapariciones, decimos, bueno, hay tantos números de miles de desaparecidos, pero hasta ahora no tenemos claro, no logramos identificar de todo este número de más de 90 mil desaparecidos, ¿cuántos son personas indígenas, ¿no? ¿Cuántas son mujeres? Que tampoco está especificado en los datos fríos. No, carecemos de estas estadísticas, de estas cifras. Y les digo, pues también para el Estado, de cierto modo, fue conveniente en el sentido de no tener que hacer este otro trabajo de especificar datos. Y por otro lado, pues le permitía seguir invisibilizando las luchas, las situaciones y los conflictos que están, y hablo en presente porque siguen ocurriendo, en las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Precisamente toda esta violación a los derechos humanos, toda esta violencia con la que se busca pues extraer ahora ya no solamente los recursos naturales, sino también hablamos del extractivismo, del conocimiento, un extractivismo epistémico, del extractivismo cultural,
Cada día tenemos ejemplos de cómo se están plagiando diseños, creaciones de los pueblos indígenas. Y entonces hay todavía una violencia muy fuerte hacia pueblos y comunidades. Y cuando desaparecen a estas personas, líderes indígenas, pues también están afectando a estos procesos de resistencia. La que sigue, por favor. Este es un cartel que pues, se presentó justamente el 30 de agosto, hace unos días, con motivo del Día Internacional del Detenido Desaparecido, y volvemos a poner los rostros. Cada día tratamos de identificar, y a veces en las redes hacemos la invitación de que si hay gente que conoce, y bueno, la repito aquí, que si hay gente que conoce a alguna persona de origen indígena que esté desaparecida, que nos lo haga saber, que nos comparta, porque esto nos permite ir nombrándolos, ¿no? Nos permite ir poniéndoles rostro, poniéndoles nombre. Entonces, aquí vamos identificando algunas fotografías. Todavía son muy pocos los que hemos logrado identificar, ¿no? Por ejemplo, está el compañero Francisco de Asís Manuel, que es un compañero nahua de Michoacán, de los recientes desaparecidos, él es del 2010. Tenemos a alguien mucho más reciente también, un compañero mije de Oaxaca, desaparecido en el 2018, y tenemos a otras mujeres, Daniela y Virginia, desaparecidas de Oaxaca, triquis, desaparecidas en el 2007. Entonces, pues como ven, son muy poquitos rostros todavía los que podemos presentar. Quisiéramos que no fueran más, en el sentido de que pues no queremos más gente indígena desaparecida, pero al mismo tiempo sabemos que existen y queremos pues ponerles nombre y rostro, ¿no? Adelante, la que sigue, por favor. Bueno, les comparto aquí un fragmento de Aida Hernández, que es una antropóloga investigadora del CIESAS, que en los últimos años también ha acompañado los procesos de búsqueda, sobre todo de las madres buscadoras en el norte del país. Y bueno, pues que nos dice esto, ¿no? De que los indígenas desaparecidos están ausentes no solo de sus casas y sus comunidades, sino también las estadísticas oficiales sobre la desaparición forzada y por particulares, ¿no? También están ausentes de las reivindicaciones políticas de las organizaciones de familiares y de los discursos políticos de las organizaciones indígenas en el país. Sus historias van apareciendo poco a poco como si se tratara de historias aisladas, que es esto que les decía, que pues todavía no logramos identificarlo. Es un trabajo pues que el Estado no ha querido asumir, de separar en estadísticas quiénes personas desaparecidas son indígenas, quiénes son mujeres, quiénes, que son datos que nos faltan, ¿no? Que los estamos demandando, pero todavía no tenemos respuesta. Y entonces, como les decía, a través de nuestros propios medios y recursos, lanzamos la invitación de que si se conoce a alguien desaparecida, una persona desaparecida, indígena, pues que nos hagan llegar su fotografía, sus datos de cuándo fue visto por última vez, en qué contexto desapareció, para ir precisamente abonando a que se identifique con claridad el hecho de que no solamente tenemos en genérico así más de 90 mil desaparecidos, sino que en algún momento quisiéramos poder decir, de estos tantos 90 mil desaparecidos, este es el número de personas indígenas, este es el número de personas mujeres, este es el número de mujeres indígenas, es decir, ir desagregando estos datos, ¿no? Esperamos que en algún momento pueda ser posible. La que sigue, por favor. Y bueno, algo que tenemos que mencionar también es que la violencia que implica la desaparición forzada es un acto terrible para la familia, para la comunidad, para la persona que lo vive y para todo el entorno social que lo vive. Pero cuando llegamos a la desaparición forzada, tenemos que observar que este momento viene antecedido de una serie de violencias que se efectúan sobre las personas indígenas, ¿no? Hay un racismo tremendo, que es una violencia cotidiana con la que tenemos que vivir los indígenas, por razones muchas que ustedes ya conocen, desde el color de la piel, desde la carencia de la educación, desde el no dominio del español,
la violencia que ocurre también desde la estructura misma, ¿no? Es decir, estamos hablando de comunidades donde muchas veces no contamos con los servicios básicos, luz, agua. Entonces, también tenemos que hablar de que falta escuelas, de que faltan medios de comunicación, de que faltan hospitales, de que faltan... Entonces, hay toda una serie de mecanismos violentos que se detonan sobre las comunidades indígenas y que muchas veces también son las que van propiciando estos procesos o mecanismos de resistencia, de lucha, que al final, pues, el Estado busca desarticular a partir de la o usando la desaparición forzada como una manera de, pues, sembrar el miedo, de sembrar el terror, porque también tenemos que hablar, ¿no?, de esto, de cómo la desaparición forzada se ha constituido prácticamente en el crimen perfecto. Y le decimos el crimen perfecto porque finalmente, al tratarse de la desaparición, no existe un cadáver. Y al no existir un cadáver, pues no podemos probar un delito, ¿no? Entonces, nos ocurre mucho que cuando llegamos a denunciar la desaparición de una persona, pues lo primero que nos dicen las autoridades es que tal vez se haya ido por su voluntad, ¿no? Entonces, no podemos probar que hubo un crimen ahí, no podemos probar no solo el hecho de la desaparición forzada, sino no podemos probar quién lo hizo también, ¿no? Quién fue el perpetrador o los perpetradores de ese acto. Y entonces, por eso se vuelve, decimos, el crimen perfecto. Y les decía que cuando llegamos a la desaparición forzada es porque ya venimos de una serie de violencias, ¿no? Esta violencia que tiene que ver con el racismo, esta violencia estructural que tiene que ver pues con procesos históricos, coloniales, tiene que ver con esta violencia económica, con la social, la sanitaria, la educativa, la medioambiental, que además en los años más recientes se ha visto de manera más frecuente, sobre todo por esta violencia con la que buscan apropiarse de los recursos naturales. Hablamos del agua, y además en Puebla justamente pues está el tema del agua, ¿no?, con la empresa Bonafón, y que la comunidad pues se ha rebelado y se ha resistido. En el norte del país también tenemos las crisis por el agua y pueblos resistiéndose y enfrentando a empresas. Tenemos en Michoacán la situación de los bosques que son pues destruidos por la siembra de aguacate porque se ha encarecido el producto y está generando más recursos. Entonces, este tema medioambiental se ha vuelto más frecuente en los últimos años y también estamos encontrando tanto desapariciones por la defensa del medio ambiente como a varios líderes defensores de medio ambiente asesinados, ¿no? Y también hay una violencia de género que tampoco podemos omitir, ¿no? El hecho de que pues muchas de las mujeres indígenas están siendo no solamente doble o triplemente violentadas, ¿no? Por ser mujer, por ser indígenas, por ser pobres, por carecer del acceso a la educación, por carecer de información. Es decir, hay una serie de violencias que se multiplican de tal forma que tampoco podemos desvincularla de la desaparición forzada. Entonces, es necesario recordar que están ahí presentes, que cuando llegamos a hablar de desaparición forzada, hablamos también de gente que viene de una serie de violencias que aquí estamos enlistando. La que sigue, por favor. Y bueno, como les decía, no se ha logrado... pues separar los datos sobre el número de indígenas desaparecidos, pero menos se ha logrado tener claridad de cuántas mujeres indígenas están desaparecidas, ¿no? Y cuando hablamos de este tema, tenemos que hacer visible también el hecho de que cuando hay una persona desaparecida, la carga que recae en las mujeres, principalmente parejas, madres, pero también hablamos de hijas, de compañeras de organización, hablamos del entorno social también, pero sí me parece importante que tengamos muy presentes que en las mamás y en las parejas
cómo se carga bastante el tema de la desaparición. ¿Por qué? Porque son las primeras que salen a buscar a la persona desaparecida, ¿no? Son las primeras que están buscando cómo hacer las denuncias. Son las primeras que están encabezando luchas y procesos de búsqueda. Pero además, en ellas también recae muchas de las actividades que hacía ya la persona desaparecida, ¿no? Es decir, se llevan a alguien y en una comunidad hay que continuar procesos de lucha. Entonces, la misma comunidad recurre a quien fue su compañera, a quien fue su madre, a quien fue su hija. Y dicen, bueno, es que tú sabías, tú tenías la información de primera mano, entonces tú eres quien mejor puede llevar las causas, llevar los temas, acompañarnos en el proceso. Entonces, imagínense toda esta complicación que se vuelve para las compañeras, parejas, madres, hijas, compañeras de organización, para estas mujeres toda la carga que implica. Y no digo carga en un sentido negativo, sino en un sentido real, ¿no? Porque nos ha tocado vivirlo o mirar estos procesos con varias compañeras, que por un lado les toca ser las buscadoras, por otro lado les toca convertirse en las guías o en las líderes de los movimientos que estaban llevando sus compañeros. Y a eso súmenle que también hay que cuidar a la familia, ¿no? No solamente buscar el sustento de la familia, el día a día, qué van a comer los hijos cada día, cómo va a sobrevivir la organización, cómo vamos a obtener recursos para que siga los procesos de resistencia. O sea, eso es una parte, pero también está la otra parte de la atención emocional y psicológica, cómo se contiene lo emocional, cómo se contiene lo emocional de las hijas, de los hijos, pero también del resto de la familia y también del resto de la comunidad, cómo se busca la atención psicológica cuando hay acceso a, porque también debo decir que cuando hablamos de personas indígenas, pues muchas veces la atención psicológica, pues no contamos con ellas, no se puede porque no hay psicólogos en la comunidad o porque no hay recursos para pagarlo, porque no se considera primordial, ya que la prioridad es la búsqueda, entonces la contención emocional, psicológica, se va dejando también de lado. Entonces, todo este tema de asumir lo que hacía el compañero, más el cuidado de la familia, más el sustento, más la búsqueda del recurso, más la búsqueda, más. Entonces, imagínense lo pesado, la gran carga que se vuelve para las mujeres, las compañeras indígenas, porque por un lado tienen que hacer todo un trabajo hacia el interior de las comunidades, todo un trabajo hacia el interior de su propia familia. Pero este trabajo hacia afuera también, de cara a las instituciones, ¿no? En la búsqueda, en las denuncias, y muchas veces literalmente en la búsqueda en el terreno, ¿no? Excavando la tierra para encontrar cuerpos, para encontrar a sus seres queridos. Entonces, me parece importante que también pongamos atención y visibilicemos esta parte del gran trabajo que implica para muchas compañeras, mujeres, indígenas, este tema de la desaparición forzada, ¿no? Aunque no sean ellas directamente, si toda la carga que se convierte el tema para ellas. La que sigue, por favor. Y hablando de mujeres, les comparto este poema que está en zapoteco y en español. Les leo la versión en español, que también es parte del libro Azul Anhelo, que les decía que pueden descargar en línea, es totalmente libre. Dice, carteles. Prepare un letrero brillante. Pegue en él una foto nítida, la más reciente posible. No olvide la clásica leyenda, se busca. Hágalo a mano si es necesario, cuando los policías le digan que se han quedado sin tinta para imprimir, que la vieja máquina de escribir no funciona, que no llegó la secretaria. Respire lento mientras escucha todas las excusas con las que buscan cómo decirle, no perderemos el tiempo con tantas desaparecidas en este país, ¿qué importa una más? Gracias, la que sigue. Bueno, un poquito les cuento este poema, pues es parte de, pues,
de esta violencia que nos toca vivir en las instituciones cuando lo que encontramos al hacer nuestros procesos de denuncia es justamente la indiferencia, estas miles de excusas que nos dan, también la revictimización que se hace de las familias, la negación de la información. Y si acaso nos aceptan la denuncia, pues toda la dilación en los procesos de búsqueda de la persona desaparecida y en todos los procesos legales, ¿no? Hablamos de que muchas veces llegamos a oficinas y les decía hace un rato que lo primero que nos dicen es que, pues que tal vez la persona se haya ido por su voluntad, ¿no? Y sobre todo, ojo, pasa mucho con el tema de las mujeres. ¿No? Realmente hemos sido testigos de cómo llegamos a un MP a denunciar y el MP nos está diciendo, tal vez se fue con el novio. Ya le llamaron al novio, a lo mejor anda con él, ¿no? Entonces, cuando es el tema de mujeres jóvenes, sobre todo. Entonces, imagínense, o sea, hay otra violencia ahí, ¿no? Pues también ocurre que nos toca probar la identidad, la existencia de la persona desaparecida, ¿no? O sea, tenemos que buscar una serie de documentos que ustedes, híjoles, cuando, digo, espero que nunca les toque vivir eso, pero cuando les toque acompañar algunos procesos, verán lo complicado que es tener que buscar toda la serie de documentos que piden en las instituciones impartidoras de justicia, entre comillas, desde la credencial, la huella, la, y entonces imagínense cuando estamos hablando de personas desaparecidas desde la década de los 70, ¿no? Que ha sido el caso de mi padre, que en estos procesos de búsqueda y de acercamiento institucional, pues hemos tenido que buscar una serie de documentos que pues no imaginábamos que nos pidieran, que nos solicitaran en las oficinas, ¿no? Entonces, porque tenemos que probar que existió. Tenemos que probar, o sea, no basta decir, ¿saben qué? Este fue mi padre, no, no, hay que probar que existió con su acta de nacimiento, con una identificación de trabajo, con todas las fotografías que se pueda presentar, con las huellas, con todo lo que se pueda presentar para probar que la persona desaparecida sí existió, ¿no? Entonces, ya que probamos que sí existió, también tenemos que probar las razones por las que fue desaparecida esa persona, es decir, su participación en los movimientos sociales, si fue parte de ciertos colectivos o grupos, qué hacía su organización, qué lucha estaban encabezando. Bueno, una vez que ya logramos probar todo esto, tenemos que probar la participación del Estado, que es la parte mucho más complicada, ¿no? Porque, pues, bien que mal, tenemos fotos o alguna foto de nuestro ser querido, tal vez tengamos algún testimonio de lo que hacía, tal vez haya gente que acepte ser testigo y vaya a hacer su declaración frente al MP, tal vez la comunidad nos acompañe en el proceso, pero probar la participación del Estado se vuelve mucho más complejo. ¿Cómo probamos que sí estuvieron ahí, aun cuando haya testigos, ¿no? Y hemos tenido, ahorita les voy a comentar de los casos, pero hemos tenido testigos que han hecho su declaración ante una y otra instancia, y aún así las instituciones no admiten esa participación del Estado, ¿no? Aun cuando haya testigos que digan, es que fue el ejército y lo sabemos porque venían con sus uniformes y traían armas largas, o es que fue la Policía Federal porque traían el chaleco, traían el logo, traían, o venía una patrulla, o... Aún así, las instancias no nos reciben esas declaraciones como prueba de que hubo participación del Estado. Entonces, cuando en el mismo país o en las instituciones del país no se logran las admisiones de los casos porque no logramos probar la participación del Estado, acudimos a instancias internacionales, ¿no? Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Pero también tenemos esta complejidad en la admisión de los casos, porque la CID es una instancia que cada año pues, tiene miles de solicitudes, y una de las primeras cuestiones que nos plantean es que para admitir un caso tiene que ser de desaparición forzada, pues tiene que ser un caso donde haya la probable participación del Estado. Entonces, de nuevo, tenemos que buscar las familias o los denunciantes
los mecanismos para probar que sí hubo esa participación del Estado. De otro modo, no admiten los casos, se vuelve muy largo, tenemos que esperar muchos años para que se logre admitir ante una instancia internacional un caso de desaparición forzada, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, les comentaba yo, tenemos en México dos casos emblemáticos, ¿no? Y son emblemáticos porque en estos dos casos sí hubo varios testigos de la participación específicamente del ejército mexicano. Es decir, testigos que han declarado una y otra vez que vieron cómo los soldados llegaron y se llevaron a estas personas, ¿no? Uno de los casos es de un campesino de Guerrero, Rosendo Padilla, que pues su caso se presentó desde el 2001 ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en el 2009, la CID emite una sentencia y condena al Estado mexicano por la violación a los derechos humanos. Pero bueno, esa es una condena que se queda nada más en el papel, ¿no? Porque realmente, aunque ya está esta sentencia de la Comisión Interamericana, en realidad en el Estado mexicano es como si no ocurriera absolutamente nada. O sea, no hay quien asuma la responsabilidad de esta desaparición forzada. No hay juicio para nadie todavía porque no se han encontrado a los responsables directos, ¿no? Se continúa la búsqueda de estas personas. Los testigos pues dan testimonio de que fueron los soldados los que lo bajaron de un camión donde él venía. Y esa gente pues ha dado una y otra vez, les decía, su testimonio. Sin embargo, pues el Estado mexicano no admite y no admitirá la participación del ejército mexicano. Y pues no hay responsables, ¿no? Porque además la gente dice, fueron los soldados, lo sabemos porque traían uniforme, porque traían armas largas. Pero de ahí a probar los nombres y apellidos de esos soldados que participaron, pues también es bastante complicado, ¿no? O sea, ¿cuál era el nombre de cada uno de los soldados que detuvo a Rosendo Padilla en ese camión en Guerrero y se lo llevaron y de ahí ya no se supo más de él, ¿no? ¿Por qué? Porque de tener nombre y apellidos, entonces se les llama para que testifiquen o para que rindan su declaración, para que digan a dónde se lo llevaron, para que digan por órdenes de quién se lo llevaron, para que digan dónde lo dejaron, dónde está él, lo liberaron vivo, lo mataron, dónde lo dejaron, dónde dejaron al cuerpo. Y sin embargo, no hay nombres y apellidos, entonces esto se vuelve muy, muy, muy complicado. Está el caso de Víctor Pineda Nestroza, que es mi padre, que también desde el 2003 presentamos el caso ante la Comisión Interamericana. Sigue pendiente la admisión por una razón, porque ahí hubo varios testigos igualmente que han firmado una y otra vez, que vieron cómo llegaron los soldados y se lo llevaron. Sin embargo, pues ante esta dificultad de probar, les decía yo, nombres y apellidos de las personas que lo hicieron, aunque en el caso de mi padre sí hay un nombre y un apellido, el de Gabriel Espinosa Peral, que es uno de los militares que iba en este equipo que se lo lleva, y la gente de Juchitán, Oaxaca, lo identificó porque también es un personaje de la misma, del mismo pueblo, entonces la gente tuvo claro que era él. Eso permitió que se identificara al 11º Batallón de Infantería, pero no se tienen los otros nombres y apellidos para responsabilizar a alguien, ¿no? Entonces se busca todavía tanto a la persona como a los responsables en el ejército mexicano, aún no hay respuesta. Sin embargo, el Estado mexicano, cuando presentamos el caso ante la CID, nos propuso un diálogo, una mesa de diálogo para encontrar lo que ellos llaman una solución amistosa, entre comillas, que significa pues, que el Estado se comprometa a continuar la búsqueda de la persona desaparecida y a lo que llaman una reparación del daño, ¿no? Entonces, hasta la actualidad, seguimos en la búsqueda de esa solución amistosa, pero justo este año la CID nos acaba de enviar una carta para que ya definamos si continuamos el proceso de la búsqueda de admisión del caso en la Corte Interamericana o
continuamos dialogando con el Estado mexicano para pues, algún acuerdo con el Estado. Entonces, bueno, son los casos emblemáticos, les decía yo, porque hay testigos de la participación del ejército, sin embargo, aún así no se prueba, no se logra probar la participación del Estado, ¿no? O el Estado sigue sin admitir su participación en estos casos, como en muchos otros, de desaparición forzada. La que sigue, por favor. Como familias de víctimas de desaparición forzada, pues tenemos principalmente tres demandas, ¿no? Cuando buscamos este acercamiento con las diversas instituciones, cuando buscamos este diálogo social también, pues demandamos tres cosas. Uno, que es verdad. Y cuando hablamos del término verdad, nos referimos a saber dónde están. ¿Qué pasó con nuestra familia desaparecida? ¿Qué pasó con la persona que se llevaron? ¿Dónde están? Si están vivos, ¿dónde están? Si están muertos, ¿dónde están? ¿Qué ocurrió con ellos? Es decir, una serie de interrogantes que tenemos y que nosotros necesitamos y queremos conocer la verdad en la respuesta a estas interrogantes. La otra demanda que tenemos es la de justicia, es decir, que se procese a quienes fueron responsables de la desaparición forzada. ¿Quiénes los desaparecieron? Por un lado están los ejecutores materiales, pero por otro lado están los autores intelectuales, ¿no? Es decir, a quiénes o a qué instancias o a qué grupo o a qué personaje le incomodaba la lucha de nuestros familiares de tal modo que ordenó su desaparición, ¿no? Y quiénes ejecutaron esa desaparición. Entonces, que haya un acto de responsabilidad y que haya un proceso de justicia frente a este hecho de la desaparición forzada. Y el tercer punto que demandamos es el de memoria, ¿no? Es decir, que se puedan establecer todos los mecanismos para mantener la memoria sobre nuestros seres queridos, pero también la memoria sobre el hecho mismo de la desaparición forzada, para que no se vuelva a repetir, ¿no? Tenemos claro que si olvidamos las cosas, pues vuelven a ocurrir, y en la medida en que las tengamos presentes, y socialmente además hablemos de la desaparición forzada, y socialmente tenemos presente el hecho de la desaparición forzada, creo que también como sociedad, pues permitimos menos que ocurra, ¿no? Nos abocamos más a esta defensa de los derechos humanos y permitimos que menos que ocurran las injusticias y las violaciones a estos mismos derechos. La foto que les pongo es de Tomás Pérez Francisco, que les decía que él es del estado de Puebla, desaparecido desde 1990, pues de la cultura del pueblo Totonacú. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta búsqueda de justicia, pues como les decía, nos hemos acercado a diferentes instancias del gobierno mexicano. Prácticamente en 50 años, pues no tuvimos ninguna respuesta, al contrario, tuvimos mucho más violencia. Por un lado, la negación de parte del Estado de la desaparición forzada, más violencia sobre las familias y comunidades denunciantes y buscadoras. Es decir, a veces hasta miedo daba ir a denunciar porque sabíamos que nos identificaban a las familias y sobre estas personas identificadas venían procesos también de persecución, de hostigamiento, de mayor violencia. Entonces, muchas de las denuncias no se hicieron por temor a esas represalias, pero cuando se hacían, pues sí, había una negación de este hecho de la desaparición forzada y más violencia hacia las familias, ¿no? Por supuesto, la negación absoluta de la participación de las fuerzas del Estado, ya les mencionaba yo, ¿no? Tanto el Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía, CISEN, Guardias Blancas, grupos paramilitares, que también estaban pues, controlados por el Estado. Luego, un tanto como en respuesta a varias de las denuncias, en 1990 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y específicamente la CNDH tuvo un área que se llamó PREDES, que era el área de presuntos desaparecidos, ¿no? Así, por eso se llamaba PREDES.
Pero, ¿qué ocurrió? Pues que en realidad solamente simularon la atención a las familias de las personas desaparecidas y elaboraron informes pues muy a modo, ¿no? Muy convenientes para el Estado. Es decir, que los informes finales, cuando admitían algunos casos de desaparición forzada, sugerían que la persona desaparecida se había ido prácticamente por su voluntad, se había ido porque así lo había decidido. Y, por supuesto, esto dejaba totalmente fuera de nuevo la participación de las fuerzas del Estado, ¿no? En el caso de mi padre, dijeron que encontraron su vehículo, que ahí encontraron un cuerpo y que al parecer venía a exceso de velocidad y por eso se accidentó y ahí murió, ¿no? Es decir, niegan todo lo que los testigos vieron. Cuando los testigos vieron que los soldados se lo llevaron, los testigos relatan cómo, pues con toda la violencia, lo subieron a una combi, entonces, pero nada de eso existió para la CNDH, ¿no? Él venía a exceso de velocidad, se accidentó. Entonces, estas cosas, este tipo de informes que no hacen ninguna justicia ni al desaparecido, a la persona desaparecida, ni a las familias que seguimos buscando. Luego, en el 2002, también se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales Políticos del Pasado. Pues fue una fiscalía en la que muchos de nuevo fuimos a presentar los casos de nuestros familiares desaparecidos, pero pues nunca hubo ninguna respuesta, no hubo resultados concretos y ahí se quedó pues como otro elefante blanco ahí del Estado, ¿no? Generando más burocracia, pero sin resultados concretos. En 2012 se crea la Coordinación General de Investigación, dependiente de la PGR en ese momento. Híjoles, que para admitir los casos establecía una serie de procedimientos burocráticos que era tan cansado que la gente o las familias decidíamos mejor pues dejarlo por la paz, no hacer todo este proceso burocrático. O sea, creo que era una estrategia también de cansar a las familias para no ingresar los casos. Y bueno, pues así fue quedando, tampoco se avanzó por ese lado. En el 2014, pues se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Y qué ocurrió con esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP? Pues muchas familias nos enteramos de que se creó, no sabíamos de su existencia, hubo poca difusión hacia muchas de estas familias que, bueno, ustedes dirán, pues, ¿por qué les iban a avisar o cómo les iban a avisar? Pero resulta que tenían ya nuestros datos y nuestras redes desde la CNDH, desde la FEMOS, desde la CGI. Entonces, sí tienen el Estado, pues sabe perfectamente dónde ubicarnos, cómo ubicarnos. Difunde poco la existencia de esta comisión ejecutiva. Y también lo mismo que con la CGI, pues la dificultad burocrática para el registro, ¿no? Nos piden una cantidad de documentación que de verdad lo digo a broma, pero es real, solo falta que nos pidan el acta de defunción nuestra, ¿no? Tenemos que nosotros hacer todo un proceso de investigación para llegar con ellos ya con una investigación armada y así ellos presentan ese mismo informe que las familias les entregamos, simulando que sí trabajaron, pero es muy complejo, es muy, muy complicado que admitan los casos por todos los trámites burocráticos. Y también las familias, pues nos cansamos y muchas veces decimos, bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Mejor seguimos buscando por nuestra cuenta. Después del 2018, ya con el gobierno actual, pues al parecer van cambiando un poquito las cosas, ¿no? No soy AMLover, pero sí tengo que reconocer que en los últimos 2 años, por lo menos hemos encontrado mayor sensibilidad que en los 50 años anteriores, ¿no? Por un lado, sí tenemos ya una admisión pública de los hechos. El presidente ha salido a decir que sí admite el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado participaron en actos de violación a los derechos humanos, entre ellos, pues, la ejecución de la desaparición forzada. Se crea también la unidad de atención a víctimas, que depende de la Secretaría de Gobernación y que ha hecho un proceso muy importante en este año y medio de su creación de acompañamiento a las familias de las víctimas. Esta unidad nos
buscó a varias familias, nos contactó, no solo a familias que hemos vivido el tema de la desaparición forzada, sino también a varios sobrevivientes de movimientos sociales, ¿no? Desde el 68, el Halconazo del 71, exmiembros de los grupos de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de la Liga 23, de otras organizaciones políticas o movimientos sociales, ¿no? También se creó una Comisión Nacional de Búsqueda y se está procurando crear al menos una por estado. Me parece que ahorita van 19 estados que han logrado crear la Comisión de Búsqueda. Y pues aquí lo que ocurre en la Comisión de Búsqueda es que se puede denunciar inmediatamente de que haya una desaparición forzada, se puede denunciar. Y la comisión despliega todo un mecanismo de búsqueda, como su nombre lo dice, para tratar de encontrar con vida a la persona desaparecida. Y en el caso de nuestras familias que fueron desaparecidas de los años 70, 80, pues está diseñando también varios mecanismos para tener más información que permita su localización. Se creó también pues en la Secretaría de Gobernación, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa. Se han fortalecido algunas instituciones que ya existían, como la Coordinación General de Investigación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahora sí, fueron ellos quienes nos contactaron, buscaron a las familias. Y también están buscando que no se centralice en la federación, sino que se distribuya en los estados, ¿no? Se creen las instancias estatales para que los que estamos en los estados no tengamos que estar viajando para cada trámite a la Ciudad de México, como en el caso nuestro que vivimos en Oaxaca, que nuestra atención pueda ser en el mismo estado de Oaxaca, en Guerrero, dependiendo de dónde estén ubicadas las víctimas. También ha habido un diálogo directo con el presidente y las familias. Debo decir que, pues, al menos ha mostrado esta sensibilidad al recibir y escuchar a las familias, cosa que no tuvimos con ninguno de los presidentes anteriores. Y bueno, de este diálogo entre el presidente y las familias de las personas desaparecidas han surgido algunas propuestas, ¿no? Que es en lo que se está trabajando recientemente. Esto que les presento aquí es resultado del diálogo que se tuvo con el presidente el 30 de agosto, justamente hace unos días. Entonces, apenas se está difundiendo, ¿no? Pero son las propuestas que tenemos como familias y que el presidente se ha comprometido a través de la Unidad de Atención a Víctimas, de la CEGOP, a darle cauce. Uno, que es el establecer un mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Dos, que se cree un comité para el impulso a la justicia. Tres, el plan especial de búsqueda, sobre todo en los casos que tienen ya muchos años de antigüedad, como es el caso de mi padre, que pues ya este año cumplió 43 años de su desaparición, pero hay muchos casos de más años todavía, que hay que tener un plan especial, ¿no?, en la búsqueda de estos casos. Un plan especial de reparación y compensación y un comité para la memoria y las garantías de no repetición. Entonces, pues hasta aquí nos hemos quedado. También debo decir que a lo largo de estos años se han creado varios grupos por las mismas familias. Uno de ellos, seguramente lo habrán escuchado, de los más conocidos, es el que encabezó la señora Rosario Ibarra de Piedra, que fue el Comité Eureka, al cual mi familia se integró desde 1979, mi madre, mi abuela, y que pues fuimos varias familias en la búsqueda de nuestros seres queridos, ¿no? También se crearon otros grupos como ASFADEM, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, como FEDEFAM, la Federación de Familiares de Desaparecidos, y pues diversas organizaciones que hemos estado en esta insistencia de la búsqueda, como les decía, de la verdad, de la justicia, de la memoria, ¿no? Y pues también un grupo ahora de hijos, que se denomina así, hijos, que pues somos descendientes de estas personas desaparecidas, pero que ahora estamos queriendo visibilizar precisamente
esta identidad de nuestros padres y nuestras madres como personas indígenas, porque les decíamos en la desesperación de la búsqueda, pues la prioridad fue encontrarlos y permitimos que se diluyera la identidad. Y ahora queremos hacer visible esa identidad, reivindicar esa identidad, porque va de la mano también con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, nombrarlos como personas indígenas a nuestras madres y padres desaparecidos implica también reconocer los procesos de lucha, de resistencia y reconocer las violaciones que ha habido a estos derechos de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, bueno, esa es la intención por la que ahora queremos nombrar a las personas indígenas desaparecidas. Y bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. No sé si quieran comentar algo, agregar algo. Cierro con este cartel que es de este año, un homenaje como cada año que le hicimos a mi padre. Este año fueron 43 años de su desaparición forzada. Afortunadamente la comunidad nos sigue acompañando, hay muchas historias, muchos recuerdos y esto es lo que nos permite continuar también, ¿no? Y unos versos que igual son de parte de este libro de Azul Anhelo, que dice: limpia mis ojos, padre, que cansados están de no mirarte, de lloverte flores para ninguna tumba. Les agradezco su atención, cierro aquí esta parte y continuamos la charla. Muchas gracias. Muchas gracias por estos aportes que ha hecho, todos son importantes. Me parece que hay elementos además novedosos que se están dando a conocer en la última parte de esta locución, de lo conseguido en las reuniones con el equipo de presidencial y en especial con la Secretaría de Gobernación, básicamente. Me parece que hay cosas ahí muy importantes que se acaban de ventilar. Y bueno, invito a los compañeros, compañeras que están en esta sala, pues a manifestar sus preguntas, sus comentarios y sus posturas también. Y ya hay aquí algunas personas que hacen algunas preguntas. Las voy a leer en rondas de tres, ¿no? Si no hay inconveniente, quisiera por favor pedirle, maestra Irma, que las conteste. Entonces, la primera es de Mariana Fabila Alcalá, que dice: ¿en otros países se desagregan los datos? Es una pregunta a esta afirmación que hacía usted al principio. Y después dice, México, también pregunta, ¿México ha adquirido algún compromiso internacional para desagregar los datos? ¿Ha habido algún pronunciamiento al respecto de la comunidad internacional? Esa es la primera pregunta que formula Mariana Fabila Alcalá. Y después, Vanessa Alejandra Juárez Pizano, recuperando este momento en el cual hablaba de esta realidad que es la carga mayor que llevan las mujeres en los procesos de búsqueda, pregunta, bueno, quiero interpretar así porque aquí nada más dice las hijas, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de las hijas en estos procesos de búsqueda? Después viene otra, viene un comentario de Vanessa Alejandra Juárez también, que dice, al hablar de las dificultades que se enfrentan en los procesos de ir a poner denuncia, dice, otra cosa por decir es que el trato en las fiscalías y procuradurías es violento, incluso al denunciar la violencia psicológica sutil y la intimidación en las preguntas que hacen al declarar es de lo peor, preguntan cosas absurdas como, ¿qué tono de azul era el del policía que le pegó? ¿No? Eso es, y después viene un comentario de la misma Vanessa Alejandra que dice, de Eureka surge la consigna, vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Entonces, allí hay dos preguntas que están para plantearle a usted, ¿no? Que tiene que ver con el desagregar los datos y la otra sobre el papel de las hijas. Entonces, si quiere comentar, por favor. Muchas gracias, doctor Eduardo. Fíjese que no, desafortunadamente hasta ahorita no tenemos conocimiento de ningún otro país que tenga desagregados los datos pues en toda esta gran numeralia de desaparecidos, personas desaparecidas, que tenga especificados, ¿no? Cuántos indígenas, y no solamente cuántos indígenas, sino como decíamos también, cuántas son mujeres y cuántas son mujeres indígenas. No contamos, hasta ahorita que sepamos, en ninguna parte, en ninguna estadística de ningún país, estos datos separados, como tampoco tenemos el compromiso de México
para desagregarlos, ¿no? Es una de las cuestiones que tenemos pendiente que asuma el gobierno mexicano. Esperamos que con la sensibilidad que ha mostrado este nuevo gobierno, que sí sea uno de los puntos que nos retomen o que nos hagan caso, ¿no? Que en algún momento se pueda separar los datos para tener claridad de cuántas personas indígenas han sido desaparecidas y cuántas mujeres indígenas también, ¿no? En este proceso. Respecto a las hijas, bueno, también cae mucha carga ahí, solamente que yo especificaba más el trabajo de las mamás y las parejas, porque generalmente cuando ocurrieron los procesos de desaparición forzada de nuestros padres o nuestras madres, pues las hijas éramos pequeñas, ¿no? O las hijas éramos unas niñas que difícilmente podíamos asumir alguna mayor responsabilidad, ¿no? Lo hemos asumido después, con los años, con el tiempo. Hemos dado continuidad a las luchas que empezaron nuestras abuelas y nuestras madres, precisamente también porque pues ahora varias de esas abuelas han fallecido. Varias se han hecho muy mayores y ya no pueden andar en los procesos de búsqueda. Nuestras propias madres también se han hecho mayores y pues cada vez es más difícil. Entonces ahora sí, las hijas hemos entrado al relevo generacional en la búsqueda, ¿no? Entonces ahora es cuando estamos teniendo un papel importante, pero no este papel tan fuerte que tuvieron que asumir las abuelas y las madres en el momento de la desaparición forzada. Claro, entonces estamos hablando de un fenómeno ya intergeneracional, ¿no? En el marco de la acción del Estado mexicano, ¿no? Y bueno, mientras nuestros compañeros, compañeras se animan y recuperando lo que nos dice nuestra compañera Ichel Granados, que pueden incluso tomar la palabra y les podemos abrir el micrófono para que puedan comentar. Yo quisiera preguntarle, ahora que veíamos que hay algunos logros incipientes en materia de lo que no sé, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de ese término de voluntad política, ¿no? Tendría que funcionar el Estado de otra manera, no en términos de subjetividades, ¿verdad? Pero pensando en lo que pasó con el general Cienfuegos, ¿no? Que se asume que estuvo implicado como secretario de la Defensa Nacional, o por lo menos tuvo conocimiento de los acontecimientos de Ayotzinapa, ¿se puede confiar en que esta administración va a tener algún resultado positivo en la acción de la búsqueda de las personas desaparecidas? ¿Cuál sería su opinión? Pues, híjoles, nosotros queremos mantener cierta fe, cierta esperanza, como la hemos mantenido a lo largo de las décadas y por eso seguimos aquí, en que algo haya, ¿no? En que se encuentre un nuevo rostro también en el ejército mexicano, es decir, gente que esté comprometida con esta parte de la verdad y la justicia y que puedan dar nombres, puedan dar ubicaciones, puedan dar... Es decir, como yo lo decía alguna vez, creo que estamos en un momento en que el ejército tiene la oportunidad de lavarse la cara, ¿no? Que estas nuevas generaciones de militares puedan salir y decir, ¿saben qué? Reconocemos lo que se hizo en nuestras filas, en nuestras fuerzas. No lo hicimos nosotros, pero reconocemos que se hizo en algún momento y tenemos información de que a las personas cuando las desaparecieron se las llevaron a tal lado o las dejaron en tal lado. Como varios de los sobrevivientes a desaparición forzada al salir nos han comentado, de que estuvieron retenidos en el campo militar número uno, ¿no? Entonces, si en algún momento el ejército reconoce esta parte y decir, bueno, aquí en el campo militar número uno hubo estas detenciones, tal vez aquí haya cuerpos y que nos permitieran entrar y buscar también. Algo que ahorita se está haciendo es una base de datos genética, ¿no? Que se está haciendo precisamente en la Fiscalía General de la República, que a las familias pues, nos piden dejar una muestra genética de tal forma que cuando se encuentre a alguien, alguna persona viva que presuntamente puede haber sido desaparecida o que se encuentre un cuerpo, pueda haber esta comparativa que nos permita identificar, ¿no? Entonces, también a eso me refiero cuando digo, bueno, pues el ejército puede decir, ¿saben qué? Tenemos información de que en las décadas anteriores se tuvo aquí a la gente en el campo militar número uno. Pasen
busquen si hay cuerpos, si hay algo que permita encontrar a alguien, ¿no? Entonces, para mí eso sería algo fabuloso. Pero bueno, también otra de las cosas que nos ha pasado con el ejército es que en el caso de las familias de desapariciones de muchos años, pues están muertos, ¿no? Por ejemplo, el tema de mi papá es que cuando llamamos a declarar a Gabriel Espinosa Peral, que es el militar identificado, pues ya nos respondió, o sea, la fiscalía ya retomó el caso de mi papá, manda un oficio a la Sedena pidiendo la presentación para declarar de este señor. Y pues la Sedena manda el oficio diciendo, pues con mucho gusto, pero ya está muerto, ¿no? Y nos manda el acta de defunción. Entonces también eso es lo que nos estamos encontrando ahora, que muchos de los perpetradores, de los que ejecutaron estas desapariciones forzadas, por el lapso de tiempo, pues han fallecido. Entonces ya no tenemos su declaración, ya no podemos contar con su declaración, ¿no? Aunque hubiese una buena voluntad de abrir. El espacio para que llegasen a declarar, ¿no? Ahora, otro tema que sí tenemos pendiente y que ahí sí lo veo muy, muy complejo es el tema de los archivos militares. Los civiles no podemos acceder a esos archivos militares. ¿Por qué es importante? Porque abrir los archivos militares nos permitiría a las familias saber qué personajes integraban el ejército en la época de la desaparición de nuestra familia, para así saber o poder ir rastreando y ubicar a los responsables, ¿no? En el caso, pongo el ejemplo de lo de mi papá, de saber qué militares integraban el 11º Batallón de Infantería, pues se les puede llamar a rendir declaración. No se les está liberando una orden de aprehensión, nada de eso, es una llamada a declarar, ¿no? Y tal vez pudieran proporcionar información de dónde está, ¿no? Entonces, pero no podemos todavía tener este acceso a los archivos militares y bueno, siguen los grandes enigmas ahí. Híjole, bueno, hay otras intervenciones del público que le están escuchando. Dice Nayeli Guarneros, ayer escuché por primera vez lo que valía mi pedido para la fiscalía. Me dijo la encargada de hacer la acusación contra los que desaparecieron a mi marido. Me dijo, quiero avisarle que pediré 10.000 UMAS. Le pregunté que quién definía eso y me dijo que se tenía que hacer una proyección por parte de la Comisión de Víctimas, pero que ya no estábamos a tiempo. Ahora tengo yo que investigar, prepararme, informarme y pedir asesoría jurídica para que la fiscalía no haga lo que considere, sino lo que por ley corresponda para mis tres mejores hijas. Híjoles. Ese es un comentario. Voy a leer otros dos y si Sí, quiere sí. dialogar, por favor. Mariana Fabila Alcalá dice, pero por haber pertenecido al aparato estatal a un fallecido, el perpetrador, el Estado tiene responsabilidad frente a las víctimas. Eso comenta Mariana Fabila. Y Erendira Luna Gil dice, Irma, muchas gracias por lo que nos compartes. ¿Cómo y cuánto tiempo llevó encontrarse como personas con identidad indígena para visibilizar la desaparición con este enfoque diferencial? Ya nos comentabas que es un asunto intergeneracional y en este sentido entiendo que quienes encontraron fueron sus madres o abuelas. Y entonces, ¿cómo fue este proceso de encuentro? Sí, bueno, respecto a los primeros comentarios, justamente a eso me refería, ¿no? De que las familias tenemos que hacer prácticamente todo el proceso de investigación y cuando llegamos a la fiscalía es porque ya llevamos los expedientes, ya tenemos identificado a los perpetradores, ya, o sea, nos toca a nosotros aprender a ser investigadores en este proceso, ¿no? Entonces, imagínense cuando hablamos de personas indígenas, todavía se complica más porque sí, algunas personas tenemos cierta información, pero hay desde los pueblos, desde las comunidades, pues a veces no llega nada de información y uno no sabe ni cómo empezar estos procesos de denuncia, de búsqueda de su familiar desaparecido. Entonces, sí, realmente es terrible y es por eso digo que las instituciones nos siguen violentando a las familias con los procesos que hacen y que llevan, ¿no? Y lo de la identidad. Más bien ha sido algo que hemos ido compartiendo hace pocos años, particularmente en la organización Hijos, que pues me fui encontrando con algunos compañeros amigos, entre ellos a Guadalupe Pérez, que es hijo de Tomás Pérez,
Entonces, platicando con él, pues él me decía, bueno, es que mi papá es de la cultura Totonacú, y yo decía, no, pues mi papá es de la cultura Binisá, y como en estas charlas más bien fueron saliendo estos temas, ¿no? De decir, oye, es que nos hemos dedicado a buscar a las personas, pero no hemos mencionado que también son personas indígenas, ¿no? Y que hablaban una lengua y que pertenecían a una comunidad y que fueron justamente desaparecidos por encabezar los procesos de lucha de sus comunidades. Entonces, hemos invisibilizado esta parte en esta necesidad de encontrarlos. Y fue cuando ya empezamos a comentar de la necesidad de visibilizar también la identidad indígena de nuestros padres, particularmente. Y empezamos a hacer el lanzamiento en redes, pues a través del Twitter, del Facebook, de las redes sociales, empezamos a lanzar la idea de que si alguien conoce a una persona que está desaparecida y que es indígena, que nos compartan datos, fotografías. Y así es como vamos haciendo crecer ese cartelito, que ustedes ya ven algunas fotografías. Pues la idea es poder ubicar a más gente, ¿no? Pero es algo muy reciente. No, todavía no tenemos a mucha gente identificada. Y sé del trabajo de Aida Hernández, la investigadora del CIESAS que les mencionaba hace rato, porque ella está acompañando a las madres buscadoras, aunque los procesos de familias de ellas son, digamos que, de Calderón para acá, de la llamada guerra contra el narco para acá, ¿no? Entonces, son desapariciones más recientes, pero también está tratando de acompañar a estas madres para identificar qué personas desaparecidas son indígenas. Entonces, por ahí vamos tratando de caminar, pero pues les estoy hablando de, si acaso, 5 años para acá, ¿no? Cuando estamos tratando de hacer esta diferencia. Muy bien, pues bueno, aquí hay otro mensaje que acaba de llegar, lo leo. Dice Mariana Fabila, ¿ha habido casos de éxito, por decirlo o llamarle de alguna manera, en el sentido de que hayan encontrado a personas indígenas que habían desaparecido, víctimas de desaparición forzada? ¿El Estado tuvo alguna participación en esos casos, en esos posibles casos exitosos? Híjoles, pues desgraciadamente hasta ahorita no, las personas que han sido desaparecidas pues continúan en ese estatus de persona desaparecida, no hemos encontrado a ninguna persona pues ni con vida ni cuerpo, digo, salvo la mención que podamos hacer de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que se logró identificar a uno de los jóvenes. Presumimos que todos los estudiantes de Ayotzinapa son de origen indígena y recientemente pues se logró esta identificación, ¿no? Y bueno, cada vez hay más evidencia de la participación de las Fuerzas Armadas y del Estado en esta desaparición de estos jóvenes, ¿no? Tal vez sería el único caso el que tenemos referencia de una persona o de un cuerpo identificado, pero fuera de ahí pues no hemos localizado más. Pues muchísimas gracias. Dice aquí Luli Ríos, hola Irma, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Mi pregunta va sobre ¿a qué peligros como activista buscadora de personas desaparecidas te has enfrentado? Híjoles, pues hay mucho proceso de hostigamiento, ¿no? Sobre todo, creo que he sido de las afortunadas en que a lo mejor porque me he hecho más visible, también tal vez se piensa mucho la violencia hacia mi persona, ¿no? Pero más bien ha sido como el tema del hostigamiento, el tema de la violencia en las instituciones que siempre encontramos. Por suerte hasta ahí, ¿no? Pero no es la misma suerte de otra gente que pues sí sabemos que han sufrido pues allanamiento en sus espacios de vivienda o de trabajo, robo de sus equipos de cómputo por el manejo de información que tengan. Entonces, bueno, hay como diferentes niveles también en la violencia, ¿no? Yo trato casi de estar publicando constantemente las cosas que hacemos, precisamente porque creo que eso también nos da cierta, como cierta protección, ¿no? El que más gente esté pendiente de lo que vamos haciendo. Muchas gracias. Pues bueno, no tenemos más comentarios o intervenciones por parte de las personas que nos han acompañado en este diálogo.
Y bueno, yo solamente quisiera pedir que por el trabajo que viene desarrollando este instituto y ahora también seguramente los que están implicados, parte de los estudiantes y de las estudiantes que cursarán este diplomado, pues mantener el vínculo con la maestra Irma Pineda, ¿no? De cara al trabajo que hacen en la búsqueda de personas que fueron víctimas de desaparición, y en especial de desaparición forzada, ¿no? Tratando de sumar los esfuerzos que hacemos desde los pequeños esfuerzos, todos los esfuerzos siempre son pequeños, acaban siendo pequeños ante medio siglo de estas desgracias, ¿verdad? Que ahora se empiezan a hacer más visibles, pero que ya tienen una larga data de búsqueda, ¿no? De búsquedas muchas veces en una soledad inmensa, ¿no? Y que ahora empiezan a tener como mayor resonancia por toda la acción colectiva que se ha venido haciendo. Y en este marco de lo que estoy comentando, dice Eréndira Luna Gil, que trabaja aquí con nosotros, a Guadalupe tengo el gusto de conocerlo. Nos ha acompañado en algunos espacios del IDIE y nos interesaría mucho mantener esta cercanía contigo, Irma. Te contactaremos pronto. Entonces, con esta posibilidad de seguir el vínculo, un vínculo no solamente académico, o de, más bien de una academia, como decía Andrés Aubry, una academia muy otra, que toma posición política y se hace cargo de la realidad, quiero despedir a esta sesión mandando este abrazo que envía Vanessa Alejandra Juárez Pizano. Y dice un abrazo para usted y gracias por su lucha. Me indigna lo que le han hecho a usted y a su familia. Y seguramente en esta indignación, pues se hace eco en todos nosotros y nosotras, y se hace eco por todas las personas que han sido desaparecidas y sus familiares que han sido afectadas. Pero no dudamos que seguramente se mantendrá esta lucha por justicia y dignidad, ¿no? Que enarbolan personas como usted, Irma, que además tiene lo que en Dichaza se dice el Genda, ¿no? Este don de la palabra que contagia esperanza. Muchísimas gracias, Irma, por haber estado con nosotros y nosotras. Al contrario, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a quienes hicieron sus comentarios, sus preguntas. Realmente esto es muy importante para nosotros como familiares de personas desaparecidas, justamente la compañía en el proceso, ¿no? Y además, de nuevo, les repito lo que les decía al principio, es importante que quienes están aquí tomando el diplomado se formen en estos procesos de defensa de los derechos humanos, porque realmente necesitamos más gente conocedora que acompañe estos procesos, que defienda los derechos humanos y que permita menos violencia en este país, ¿no? Muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo fuerte para cada uno. Muchísimas gracias y con esto despedimos a nuestra ponente de esta tarde y a nuestros compañeros y compañeras diplomantes. Los esperamos en un ratito más, poco menos de media hora, para comenzar la primera sesión introductoria de este diplomado. Ya tienen el link y nos encontramos en un ratito más. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.